Hola, 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 muy buenos días, bienvenidos a una nueva Semana Agraria en Canal 12. Hoy vamos a tener de todo un poco para compartir con vos cómo se viene el tiempo tan cambiante en Misiones y por supuesto los títulos del día que tienen que ver con una gran agenda agraria en nuestra provincia, pasando por las fiestas que hay a lo largo y ancho de la Tierra Colorada, además de los establecimientos productivos. Hoy vamos a recorrer una metalúrgica y por otro lado se viene el Congreso Argentino de Horticultura. Todo esto y mucho más hoy en Nuestro Agro. Biotecnología al servicio de productores de nuestra provincia y del país. De eso también se va a tratar en este Congreso Argentino de Horticultura que comienza este 3 de septiembre, se extenderá hasta el 6. Biofábrica tiene una participación muy importante, además de ser sponsor, anfitrión y parte de las visitas guiadas. Todo esto nos cuenta Verónica Rodríguez. En el marco del Congreso, del 42 Congreso de Horticultura, Biofábrica participa no solamente como sponsor, sino está como coordinador, uno de los coordinadores de este Congreso. Vamos a tener un stand, además de eso, donde vamos a ofrecer nuestros productos y servicios. Este Congreso es una buena oportunidad para que la gente de otras provincias y de otros países conozcan lo que hacemos en la provincia de Misiones y la fortaleza que tenemos en cuanto a tecnologías y biotecnologías aplicadas. La comisión de organizadora en la parte de fruticultura, tratamos siempre de mostrar todo lo que se está haciendo en la provincia y Biofábrica, más que nada, viene trabajando hace varios años con varias especies y bueno, dentro de esas especies, una de las que siempre promocionábamos y que realmente tenemos muy buenos resultados, que es con el cultivo de banano. Y lo que demostraremos en el Congreso también es un poco parte de ese trabajo que venimos realizando. En relación a frutales, hace unos años también venimos trabajando con maracuyá, también con palta injertada. Sí, nosotros vamos a tener un día que va a ser, vamos a hacer una gira técnica con los que se inscribieron, los interesados, para poder justamente visitar a chacras que están trabajando con esos frutales de especies de importancia que vienen creciendo en la provincia. Vamos a mostrar chacras con desarrollo de plantaciones de palta, así que va a estar bastante interesante a los que quieran aprender un poco más y conocer algo de lo que se está haciendo en la provincia. Iniciamos este nuevo mes con buenas condiciones en el pronóstico del tiempo. Aumenta la nubosidad para la zona norte, cielo mayormente despejado para la zona centro y cielo algo nublado para la zona sur. Amaneció muy frío con mínimas que se registraron de entre 6 y 7 grados, mientras que las temperaturas máximas dan cuenta nuevamente de amplitud térmica, ambiente algo cálido. 23 de máxima para la zona sur, 25 para la zona centro y 28 para la zona norte, que una vez más va a registrar las temperaturas en horas del mediodía y de la siesta más elevadas o cálidas. El porcentaje de humedad en el ambiente para este día va a tener una variación entre el 37 al 100%. Por otra parte, te recordamos que estamos en la fase lunar en el primer día de la luna nueva. Todavía queda muchísimo más de Nuestro Agro para compartir con vos. Quédate con nosotros porque somos tu compañía. Ahora compartimos con vos este informe.
Desde el momento de la compra hasta el momento que te entregamos la llave tardamos 60 días. Que esa cantidad de tiempo puede ser reducida en escala, por supuesto. Si se quieren 30 casas, se hace mucho más rápido por día, digamos. Queremos lograr un coeficiente de aislación térmica. ¿Qué quiere decir esto? Que en verano la casa esté fresca y que en invierno la casa sea cálida. Para esto tenemos todo un cálculo con ingenieros para ver qué le tenemos que poner a la casa en cada lugar del país para lograr este número que nosotros estamos buscando, este coeficiente. Nosotros utilizamos lana de vidrio aluminizada para de 50 milímetros localmente, pero hay muchos tipos de aislante y lo que nosotros buscamos es esa eficiencia energética. La madera colabora mucho, no tiene la misma transmitancia térmica que tiene la chapa o que tiene el ladrillo, el hormigón. Entonces, logramos tener una eficiencia térmica mejor, entonces la factura de luz va a venir más baja, cosa que es muy importante. Con estas casas tenés menos necesidad de prender el aire acondicionado, la calefacción en invierno, entonces bueno, todo eso ayuda mucho la eficiencia tanto de la madera como de los aislantes, ¿no? Esta agenda abierta que nos ofrece el Ministerio de Industria de la provincia y es en conmemoración del Día Nacional de la Industria. Es por eso que se va a realizar la Semana de la Industria en Misiones con una agenda que tiene un recorrido por diferentes puntos muy importantes de nuestra provincia. Así que estemos atentos a esta agenda que comienza el 2 de septiembre, es decir, el día de hoy, y se va a extender hasta el 6 de este mes. Todos los datos los vas a tener también próximamente aquí en Canal 12 en Nuestro Agro. Será anfitriona por primera vez en 42 años del Congreso Argentino de Horticultura. Esto no es casualidad, sino que se debe al desarrollo en biotecnología que tiene nuestra provincia en los últimos años con el cultivo de medicinales, en este caso cannabis medicinal, que lo lleva adelante Biofábrica. Y por otro lado, el Centro de Producción y Validación de Tecnologías Hortícolas. Ustedes saben, la producción a gran escala de frutos. Esto y mucho más vamos a poder encontrar en el Congreso, pero en este caso desde Biofábrica nos adelantan parte de su agenda. Nosotros, dentro de la Comisión de Medicinales y Aromáticas, vamos a estar en el simposio de cannabis medicinal. Vamos a tener una conferencia de producción de cannabis medicinal en Biofábrica, mostrando la biotecnología al alcance de la salud. Nosotros vamos a estar en esa conferencia, vamos a tener un stand propio, donde vamos a poder ver planta de cannabis, donde van a ver todo el brochure de productos de Biofábrica. Y además el viernes hay una gira técnica, donde van a poder ver las instalaciones de Biofábrica y hacer foco, obviamente, en la producción de cannabis medicinal. Después de tantos años de trabajar, armar un plan de cultivo, un plan de manejo de cannabis, poder mostrarlo en este congreso tan importante que viene a Misiones y terminarlo con una gira dentro del predio es espectacular. En este congreso Biofábrica, una de las charlas que va a estar presentando, una conferencia en el simposio de orquídeas propiamente dicho, va a presentar a la biotecnología como herramienta potenciadora de la producción de ornamentales.
Biofábrica ha tenido experiencias, desde el año 2007 venimos trabajando con orquídeas, hemos entregado más de 100.000 orquídeas en proyectos en conjunto, además ha trabajado en heliconias y bueno, tenemos en Spatifilum ofreciendo bienes y servicios. Que el productor vea a la biotecnología como amigable, como que es el trabajo que hacemos en Biofábrica es para ellos y por ellos, y que la biotecnología dejó de ser una película de ciencia ficción para ser un hecho real y totalmente aplicado al productor. El día martes siguen las condiciones del pronóstico del tiempo buenas y estables. Aumenta la nubosidad, pero también el cielo despejado en algunas localidades de Misiones. Para el día miércoles, nuevamente el ingreso de las lluvias, pero con tormentas. En cuanto a las temperaturas, se mantienen las mínimas con ambiente templado y las máximas dan ingreso al calor en toda la provincia. Agropecuario cumple 222 años de historia en nuestro país. Fue en 1802 cuando Hipólito Vieites realizó la primera edición del Semanario de Agricultura, Industria y Comercio. En el nacimiento de la patria se trató de la primera publicación para destacar el rol de la agricultura y su industrialización. En conmemoración de esta fecha es que se celebra el Día del Periodismo Agropecuario. Y desde entonces es una especialización dentro de la práctica periodística que pone en valor y visibiliza la producción agroalimentaria y agroindustrial. Desde Canal 12, a través de Nuestro Agro, de Madera Renovable y la programación en general, contamos con un equipo de profesionales que abordan el agro misionero, su agenda y sus protagonistas. Somos Canal 12, estamos donde la chacra es noticia. La rama Biotech de Silicon lleva adelante esta capacitación en introducción a los bioinsumos, una herramienta muy importante para la producción en general. Está destinado a profesionales y a público en general. Esto se enmarca en la Ley de Promoción de Bioinsumos. Charlamos con el docente a cargo. Curso de introducción a los bioinsumos que se está dictando a través de Silicon, que tiene una modalidad teórica práctica. Las clases teóricas son grabadas y asincrónicas y las clases prácticas se desarrollan dentro del laboratorio de la Agencia Misionera de Innovación. La clase de hoy consistió en ir al campo, o sea, hicimos una salida de campo a tomar muestras de tierra. Esa muestra la trajimos al laboratorio para procesarlas y ahí hicimos distintas técnicas de aislamiento, de siembra, perdón, para después poder realizar el aislamiento. Es un curso de introducción a lo que es el mundo de los bioinsumos, donde durante las clases teóricas vamos a ir viendo un poco el fundamento biológico de los microorganismos que vamos a utilizar, cuál es la filosofía o cuál es la base teórica de todo lo que sustenta los bioinsumos. Y durante las clases prácticas vamos a ir haciendo el proceso desde aislar, preparar un medio de cultivo, aislar un microorganismo hasta poder multiplicarlo y hacer un ensayo de producción. Entonces, para cada tipo de microorganismo o para cada muestra que tomamos existen distintas alternativas de procesarlas dentro del laboratorio. Entonces estamos viendo también con los chicos cuáles son esas alternativas, cómo aplicarlas. Entonces, conocer estos fundamentos biotecnológicos y estos procesos para
poder aplicarlos justamente para la producción de un producto son fundamentales en el contexto en el que estamos. El viral del día nos lleva a esta granja con estas vacas. La última generación, la última genética, durmiendo, descansando. Y con este video nos vamos a la pausa y ya volvemos. Hasta Andresito, porque allí se realizó la Fiesta Provincial del Agricultor, un evento que ya se realiza desde hace 29 años con una serie de actividades. Hay charlas, hay exposición de animales y también música en vivo. En este caso estuvimos en la charla técnica. Carlos da Rosa, nuestro colega, estuvo ahí y comparte con nosotros todo lo que ocurrió en este gran encuentro. Muy interesante compartir, aprender algo nuevo, compartir experiencias con productores que ya tuvieron algunos problemas que se van presentando en las plantaciones. Muy interesante. Nosotros tratamos al menos de formarnos para poder ir mejorando. Y bueno, cuando antes no había formación era difícil porque vos tenías que ir. Casi siempre recurríamos a Brasil o algo. Y hoy por hoy, con esta charla, bueno, vos venís a informar y eso te ayuda a mejorar, ¿no? Acá en Andresito se ve, que por ahí en otros lados no se ve, la cantidad de hectáreas que están empezando a tener los productores y se animan a trabajar en hierba orgánica, por ejemplo, que es un mercado que la verdad va a dar quizá una mejor rentabilidad a los productores. Para nosotros la jornada significa justamente poder transmitir de una forma masiva la innovación tecnológica que hay. Y transmitir justamente lo que tratamos de que sea las piezas de su rompecabezas que le pueden ayudar realmente a llegar a lo que queremos, a la eficiencia productiva. La idea es no quedarse y siempre ir un paso hacia adelante, evolucionar. Tenemos que ir a nuevas fronteras, a nuevos paradigmas de conocimiento. Compañía en esta mañana con toda la información agraria. Nosotros seguimos recorriendo las chacras de nuestra provincia, la información, la actualidad. Quédate con nosotros. Ahora tenemos para vos esta noticia. Soy facilitadora pedagógica de la sede de Puerto Iguazú y estamos participando de esta instancia de proyectos innovadores tecnológicos para emprendedores del futuro. Y bueno, el desafío era crear algún emprendimiento que ayude, ¿no es cierto?, a las temáticas que tenemos en la provincia de Misiones. Y en nuestro caso quisimos aportar el tema de la agricultura de maracuyá. Nuestro proyecto es un autogerminador que diseñamos para semillas. Debido a que existe una problemática en Misiones de que no tenemos frutas tropicales en esta zona, a pesar de que limitamos con Brasil,
es algo muy interesante. Somos productores de yerba mate, pero de ninguna fruta en específico tropical. Entonces, lo que hace nuestro autogerminador es que de manera automática, sin tener conocimiento profesional, puedas cultivar en tus semillas. Nuestro proyecto busca agilizar y optimizar la germinación de la semilla de maracuyá. Entonces, optimizando el tiempo y también la calidad de la misma para que se obtenga un fruto en un poco menor plazo y también una semilla de mejor calidad. Está orientado a una semilla tropical, de que era el maracuyá, pero tenemos acceso para que se pueda germinar cualquier semilla de cualquier otra fruta o planta. El germinador tiene la capacidad para generar un ecosistema propicio para que la semilla pueda salir de una calidad óptima y así también asegurar un fruto de mejor calidad. Lo estamos trabajando para que sea algo serio y esperemos de que le llegue a la gente, le interese, porque la verdad es que es un tema muy importante la agricultura en nuestra zona de Misiones. Ganadería y yerba mate. Vamos a conocer algunas de las temáticas que se trabajaron en esta jornada técnica que se realizó en la fiesta del agricultor en Andresito. La producción este año realmente superó años anteriores. Acá en Andresito por lo menos un 30% más de lo que se hizo el año anterior. Y bueno, hay que buscar nuevos mercados. La cooperativa en sí está en eso. Empezamos a trabajar en el exterior y bueno, ya hemos hecho varios envíos de yerba a países como Australia, Polonia, República Checa y sí, varios lugares que van surgiendo. Y bueno, esperamos de esa manera ir descomprimiendo un poco el mercado interno. Lleva su tiempo, pero el resultado es bueno. Este año hay productores de la cooperativa y vecinos de Andresito que ya han logrado la certificación de sus yerbales y la cooperativa ha elaborado yerba orgánica. Y también pensamos que esa es una yerba que va a ser muy bien aceptada en el exterior, principalmente en países desarrollados como Europa, Estados Unidos, ¿no? Y no solo por el hecho de hacer una yerba distinta, sino por el hecho de que empecemos a cuidar un poquito de nuevo nuestra tierra, evitar los agroquímicos y todo eso, ¿no? Y le agrega bastante valor. Sí, hoy normalmente se está hablando de un 50% por arriba de las yerbas convencionales y bueno, al colono también le viene bien. De despedirnos, pero nos vamos a encontrar mañana con toda la información agraria y vas a poder seguir recorriendo las chacras de Misiones. Por supuesto que te invitamos a que sigas con nosotros, estamos como @TV12Misiones en las redes sociales. Y ahora sí, te dejamos en muy buena compañía y que tengas un excelente día. Chau, chau.